Tres tucos por cada una. Muy bien, cada una tendrá que derribar, que serruchar tres tuquitos. Vamos a ver. Así es, chicas, prepárense y recordemos que cada punto es importante. Y es que la distancia entre la última en la tabla, que es Lady Jesly, y la primera, que es Fiorella, son apenas tres puntos. Es nada, es nada lo que las distancia. Por ende, cada una de las pruebas de esta noche son de suma importancia. Un juego podría cambiar absolutamente todo. Queremos decirles que las chicas han probado los serruchos son nuevos. Así es. Todos tienen cera, están en las mismas condiciones. Ellas ya los han probado previamente, estuvieron ensayando y todo está en orden. Así es, todo depende de su habilidad al momento de serruchar, puesto que, como tú lo decías, son totalmente nuevos y están listos para arrancar. Ecuador entero, el primer enfrentamiento de esta noche por la permanencia del equipo azul y en combate. Arranca la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! Y así arranca los azules. Ahí tenemos a Fiorella, Andreina, Lady Jesly, Bustamante, Tete y Yuribel Cordejo serruchando. Son tres tucos. El primer ¡wow! tuco de Lady Jesly Bustamante. También Andreina Bravo acaba de tumbar ese primer tuquito. Yuribel Cordejo se une el segundo tuco. ¡Wow! La sierra Bustamante. Increíble. Y es que cuando alguien se propone el segundo tuco, también de Andreina Bravo el tercer tuco, señores. Y estos primeros puntos son para Jesly. Las chicas tienen que continuar. ¿Será que en segunda posición tenemos a Andreina Bravo? Tenemos el segundo tuco por parte de Yuribet Cordejo. La concentración que no le falla a Andreina para llegar. Un tuquito a Andreina para llevarse ese segundo lugar. Vamos, ahí Tete acaba de derrumbar, de serruchar su primer tuquito. Fiorella Bravo, complica. Fiorella no, Yuribet terminó con el tercer tuco. Segundo. Tiene la segunda posición, son cuatro puntos. Andreina lleva una increíble ventaja, pero ahora pelea por los tres puntos que se acaba de llevar. Tete Ronquillo apenas tiene un tuquito, está por la mitad del segundo. La misma situación que le está ocurriendo a Fiorella Bruno. Fiorella Bruno tiene en este momento... Ya Tete cortó el segundo, correcto. Ahí la tenemos a Tete Ronquillo con el segundo. Tenemos también a Fiorella que ya tiene dos. Vamos. Uno nada más, le falta cada una de ellas. ¿Cuál será? Esos dos y un punto en juego, señores. Quien estaba primero en la tabla ahora pelea por no llevarse un solo punto. Vamos, Tete Ronquillo. Vamos, Fiorella Bruno. Increíble, las chicas peleando por ese cuarto lugar. Será Tete Ronquillo, será Fiorella Bruno. A las dos les falta un tuquito. Uno solo para llevarse dos puntos en esta prueba. Ahí la vemos a Tete Ronquillo tratando de serruchar hasta el final. Fiorella tampoco se rinde. ¿Cuál será la que se lleve estos valiosísimos dos puntos para su tabla personal? Tete Ronquillo, dos puntos. Un punto para Fiorella Bruno. Así, el serruchador termina este primer enfrentamiento. Y quiero ver cómo queda esa tabla. Y es que Fiorella apenas sumó uno. Y esto la lleva a 10 puntos. Fiorella Bruno. No ha sido definitivamente tu prueba. Estabas a la cabeza de esta tabla, Fiorella. Queremos escucharte. Y es que faltan algunas pruebas más. Yo creo que es mejor tranquilizarse y no precipitarse en este momento. Fiorella, faltan algunas pruebas más. Y es mejor que sigas concentrada, que no dejes que los nervios y la rabia te traicionen. 10 puntos en este momento. Fiorella Bruno. Bueno, vamos a dejarla que se tranquilice un poquito. Fiorella, queremos escucharte. Es la primera de algunas pruebas más que tenemos. Yo sé, pero no sé qué me pasó ayer, lo practiqué toda la tarde. La torre es algo que yo sé que es mi culpa, que yo no la paso ni siquiera. Y es un juego pautado para hoy, pero no la paso. Entonces yo tenía que asegurar en este juego, no sé qué me pasó. ¿Crees que tal vez los nervios te jugaron en contra? La tensión
que se vive de saber que podría ser tú o cualquiera de las chicas las que estén enfrentándose por última vez en combate. Tengo miedo que mañana Iván no esté aquí. Es algo que amo, es algo que siempre soñé. Y por eso estoy así, creo que estoy demasiado nerviosa. En todos estos meses que has estado aquí en combate, si tuvieras que cambiar algo que crees que te equivocaste, y de no dejar hoy este sueño, ¿qué sería? Entrenar los huevos todos los días, 24/7. Bueno, esperamos que no sea tarde, señores, para que Fiorella Bruno pueda mañana cumplir esa promesa. Poder entrenar 24/7 cada uno de estos circuitos, porque hoy una de las azules abandonará el combate. Bueno, sabemos que Fernando Tufiño también ha estado acompañando a Fiorella, la ha estado ayudando a entrenar, ha estado al lado de ella en cada competencia. ¿Qué sientes ahora que, bueno, que se cambiaron un poco las posiciones? ¿Podría ser ella quien abandone hoy combate? Sí, me siento triste, ¿no? Pero creo que todavía, sé, siento que todavía no ha terminado todo, pero yo siempre estaría apoyándole en todo lo que haga. Y bueno, me da mucha tristeza. Creo que ella ha demostrado muchas ganas, ha demostrado que le gusta estar aquí, que se ha esforzado al máximo, aunque a veces hay cosas que son complicadas para ella, ¿no? Pero lástima que yo creo que le faltaría, creo que alguien, no sé, de verdad que la motiven, que le den más fuerza, ¿no? Pero yo creo que, no sé, me duele mucho, me duele que esté pasando por esta, ¿no? Y siempre va a estar con ella. Bueno, pues chicos, es algo que veremos al final de la noche. Las chicas todavía tienen la oportunidad de seguir jugando, de seguir acumulando puntos. Así que, Fiorella, tienes que subir esos ánimos porque todavía pueden cambiar las cosas. Hay una esperanza, Mitch. Cualquier cosa puede suceder y es que los nervios pueden traicionar hasta el combatiente más fuerte. La mente es un componente esencial para ganar una batalla y es lo que no hay que dejar que nos traicione. Y esto deja una situación de Fiorella, Tete y Andreina con 10 puntos. Una Lady Jessly que subió abruptamente a 11 puntos junto a Yuribet. Y hay algo que destacar. Muchas personas han atacado también a Lady Jessly diciendo que no podía, que no lo hacía. Y creo que cuando alguien se compromete, es lamentable que hay que llegar a veces a instancias extremas para demostrarte a ti mismo de que eres capaz. Pero esto todavía continúa. Hoy, un azul abandonará combate. ¿Quién será? Lo diremos más adelante. Pero